días, soy Rubén de Cocina Suarco y hoy estamos en una de mis composiciones favoritas, cocina abierta en salón, con península, estilo nórdico, blanco con madera. Si es que, ¿qué más se le puede pedir a esta cocina? Si es que no podemos hacer más milagros, me cache la mar. Pero bueno, os voy a poner un poco en situación. Viven dos adultos con dos mascotas. Y algo que tenían muy claro a la hora del planteamiento del diseño es uno, que bueno, cocina abierta, como podéis observar, pero querían una península que tuviese la parte trasera, es decir, la que conecta con la parte del salón, que la tuviese a modo de barra. Y dos, querían un mueble decorativo que sirviese de almacenaje, pero que tuviese ese componente decorativo, como acabo de mencionar, y que conectase también con la zona del salón y que fuese a juego con dichos muebles. Bueno, yo creo que eso lo hemos cumplido y vosotros mismos lo vais a juzgar a lo largo del vídeo. Y unos detalles más, ya para que acabáis de entender todo el concepto de diseño. 3 metros, 2,60, 2,40 de techo. Encimera, la superficie ultracompacta de Cosentino, el Decton Opera. Equipación de electrodomésticos de Balay en cristal negro. Y la cocina blanco mate con 4 cantos PVC con perfil gola blanco en la parte baja y luego la parte alta en un color roble clarito que va a juego también con los muebles del salón. Así que bueno, Yuya, con todo esto vamos a empezar a verlo. Bueno, ya veis que aquí se os estrecha un poco el pasillo, mirad cuánto hueco hay. Yo ya os explico el mueble que hemos hecho. Tenemos 85 centímetros de paso. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí ya vamos justos, justos, pero lo conseguimos. ¿Cómo lo hemos conseguido esto? Bueno, pues haciendo un mueble chaflán o cambio nivel. Es decir, en esta parte el mueble tiene menos fondo y aquí tiene más. ¿Qué conseguimos con eso? Que el mueble vaya con la cocina. Es decir, a medida que entras va creciendo profundidad y ya integras, ya te das paso hacia la zona de la península o hacia la zona de cocción. En este caso, el mueble chaflán tiene puerta 35. El perfil gola también lo hemos hecho con el corte inglete con la misma forma, apertura lateral y bueno, pues un mueble con baldas, pero oye, mirad toda la capacidad que tiene, o sea que es un mueble aprovechable. Costado visto que va al suelo con su protector metálico, ya que esto es una zona crítica al abrir la puerta, al barrer, fregar, etcétera. Y esta es la maravilla, ¿no?, de hacer este tipo de muebles, ya que te permite entrar a la cocina sin que te agobie y estrechar mucho más el paso de lo que propiamente ya hay. A continuación, ¿qué tenemos ya? La zona de cocción. ¿Qué es lo que hemos hecho en la zona de cocción? Hemos hecho un mueble de ancho 80 centímetros. Primer cajón, cajón mediano, perfil gola en medio y cajón y cacerolero grande. Primer cajón para los cubiertos. Segundo cajón mediano. Fijaros toda la capacidad que tiene gracias al lateral alto y al alfombrilla antideslizante. Y el último cacerolero con todo el menaje. En 80 centímetros prácticamente hemos resuelto todas las necesidades para cocinar de esta cocina. A continuación, para dar servicio a la zona de cocción, ¿qué es lo que tenemos? Botellero de 15, bueno, especias, botella de aceite, vinagre, es decir, esto es el típico mueble que da servicio a la placa. Y finalizamos, antes de llegar a la zona de columnas, con un mueble de 40 centímetros de apertura lateral, en el cual no hemos querido poner una balda, sino hemos querido hacerle realmente cómodo, es decir, a poner cajones extraíbles. Y fijaros, cuando decimos algo cómodo, primer cajón para todos los utensilios largos, cucharones de madera, espumaderas, segundo cacerolero y el último cacerolero. Todo prácticamente sin agacharte. Ya veis cómo queda el perfil gola superior y entre los cajones el perfil gola en medio. Y aquí hemos finalizado lo que es la zona de cocción. ¿Qué es lo que hemos hecho a continuación? Agrupar las columnas al final. Columna horno micro en cristal negro de Balay, horno de 60 microondas, cajón en la parte inferior y otro cacerolero también en la parte inferior, guardando la línea con toda la parte baja del resto de la cocina. Puerta superior de apertura lateral con pulsador. Toda la cocina va cerrada al techo y terminamos ¿con qué? Con llevándonos hacia el final de la cocina, es decir, hacia la puerta de la terraza, la columna frigorífico. En este caso tenemos una columna frigorífico de Balay en cristal negro, a la cual, ojo al dato, le han cambiado la apertura de la puerta, porque todos los frigoríficos por defecto siempre abren hacia la derecha, pero esto, en este caso, en vez de abrir así, prefirieron que se abriese hacia la izquierda, así que le hemos cambiado el sentido de la puerta, ¿vale? Que esto también me lo preguntáis muchos en los vídeos. Importante, al estar aquí la puerta de la terraza, ¿qué es lo que hemos hecho? Una regleta de 6 centímetros
porque estos frigoríficos, fijaros el grosor de puerta que tienen, por lo tanto, tanto la parte superior como la parte inferior tienen que abrir perfectamente para poder sacar todos los cajones, de ahí la importancia de la regleta. Y el cierre al techo, bueno, perdón, altillo superior abatible, para guardarlo como no se usa, y esta zona de columnas va a cerrar al techo con su rejilla de ventilación para que funcionen correctamente los aparatos. ¿Qué es lo que hemos hecho en la parte alta? Bueno, pues mira, en la parte alta hemos hecho lo siguiente, 60 y un mueble de 105 centímetros. Ahora os voy a explicar todo. 40 y 15, 55, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues invadir un poquitín el mueble de la placa y este mueble le hemos hecho de 60. Perfil gola oculto y sistema plegable. Parte baja con luz LED y como veis aquí, la cafetera que estaba detenida en los clientes, le hemos colocado un aplique de enchufes en esta esquina pues para tener aquí perfectamente colocada la cafetera. Y el mueble de 105, ¿qué es lo que hemos hecho? Que vaya prácticamente desde este inicio de la placa y que invada hasta aquí, hasta el final. Es decir, que de la que entras a la cocina, todo guarda la misma línea. Es decir, los muebles bajos terminan donde terminan los muebles altos. Por eso hemos hecho el mueble entero de una pieza de 105, que ya sabéis que son medidas un poco raras, pero que al ser fabricantes no tenemos ningún problema y es lo que nos permite ajustar también los diseños. Sistema plegable. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el mueble? Pues hacer aquí un Tetris. Placa de 60, campana Elica Boxing de 60 y el resto del mueble todo almacenaje. Fijaros el espacio que queda para todo el tema de la vajilla, en este caso los vasos y toda la parte alta como se han ido guardando, aprovechando los huecos, hasta los laterales de la campana, como podéis observar. Así que bueno, pues un mueble de 1,05, campana y despensa, así que todo en uno. Y esto es lo que más me gusta, pasearme por la cocina sin ningún tipo de problema. ¿Y sabéis cómo se cierra? Me hago así y hago así. Cierre progresivo con freno. Bueno, ya estamos en la parte, para mí lo más bonito de la cocina, es decir, la parte que conecta con el salón, es decir, la península. Ya veis el Decton Opera con este veteado tan especial. Lateral visto de la península hasta el suelo con protector metálico que va hasta atrás. Y claro, la península, atentos, 50, fregadero de 80, 1,30, y 60, 1,90 más regletas de ajuste y un metro de fondo. Conclusión, 1,90 más un metro de fondo en la península, o sea, tenemos una señora península. Si os fijáis en todo el diseño de la cocina, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos intentado que en este diseño no los cajones sean los imprescindibles, es decir, los de la placa y los del fregadero. El resto lo hemos puesto todo con puertas. Puerta de apertura lateral y ¿qué hemos hecho? Cajón pequeño y dos caceroleros, como hemos hecho en la zona de cocción. Nada de baldas, todo extraíble, que es lo que más cómodo, ¿por qué? Porque no tienes prácticamente ni que agachar. Es decir, con un leve toque, cierras la puerta. Y también ganas en estética, porque solo ves una puerta. Fregadero de 80 con dos caceroleros, el primer cajón con corte en U para liberar los desagües. Y el segundo cajón con los cubos de basura integrados. Y finalizamos a la derecha, que es el sitio más cómodo, ¿con qué? Con la vajillas integrable 60, con una regleta para librar toda la perfilería de la puerta de la terraza y la vajilla de 60 integrable con tercera bandeja portacubiertos. Pero mira, además aquí se da un caso, que a pesar de tener la tercera bandeja portacubiertos, también tienen un cestillo. Pero aquí es donde os puedo enseñar realmente la ventaja que tiene tener la tercera bandeja portacubiertos y no tener el cestillo. Porque si yo este cestillo le quito, fijaros el espacio que se gana para poder más platos. Así, bueno, en este caso tiene las dos opciones, pero siempre que podáis, prescindir del cestillo y tercera bandeja portacubiertos. Fregadero bajo encimera, dispensador de jabón de los que se recargan por arriba, acordaros, y grifo extraíble con efecto ducha. Y esto es la isla, la península. O sea, que fijaos qué auténtica maravilla y cómo hemos conseguido agrupar la zona de aguas aquí y sobre todo la comunicación que hay con la zona del comedor. O la zona del salón en este caso. Y ahora vamos a pasar ya a la parte final de la cocina, es decir, la parte que da al salón, zona de comedor. Importantísimo, la medida de la península, ya os he comentado que es 1,90 por un metro y hemos conseguido sacar 80 centímetros de paso. Menos de 80 ya empezamos a ir muy justos, ¿eh? Pero bueno, estos 80 centímetros, como podéis observar, no hay ningún problema y perfecto. Por eso os digo que la península la hemos apurado al máximo para que quede este hueco de paso, que entendemos que es lo más decente posible.
¿Os acordáis que al principio del vídeo os dije, oye, que es que había unos requisitos fundamentales? Uno era que querían zona de barra. La península tiene 1 metro de fondo, los muebles bajos 60, y aquí nos quedan 40 centímetros para podernos sentar tranquilamente a modo de taburete. Aquí le faltan sus taburetes, pero bueno, el sitio está preparado para ello. Y segundo requisito, querían un mueble que conectase con los muebles del salón, que es lo que hemos hecho con este color madera, que es prácticamente igual que el que ellos tienen. Hemos hecho un mueble decorativo y también que sirve de almacenaje. ¿Qué hemos hecho en mueble decorativo? La parte alta en color madera, con balda de cristal que le da un toque especial, tira de luz LED, puerta con pulsador, vitrina en color negro, y puerta con pulsador, vitrina en color negro, con otra balda de cristal, y bueno, pues para poner lo que quieras. En este caso lo tiene, este, como podéis observar, es un mueble muy decorativo, pero también serviría a modo de almacenaje a poner otro tipo de cosas. Pero bueno, al ponerle cristal, se trata de que sea estéticamente muy bonito. Y ya para finalizar, protector metálico en este lateral y recorre toda la trasera de la península el protector metálico. ¿Por qué? Porque al final aquí te sientas y con los pies el día a día es un punto crítico de la cocina. Bueno, y antes de finalizar os voy a contar una de las cosas que más ilusión me hace cuando planteamos una cocina y veo el resultado final. ¿Sabéis qué es? La comodidad de las cocinas de Suarco. Sí, sí. ¿Sabéis? ¿Y sabéis para qué se debe? A la disposición en triángulo. Atentos. Zona de almacenaje, es decir, la columna frigorífico, zona de aguas, zona de lavado, fregadero, lavavajillas, y terminamos con la zona de cocción, campana, placa. Es decir, con muy pocos movimientos, voy al frigorífico, cojo algo, voy a la placa, voy al horno o al microondas, termino, le doy un agua y acabo metiendo todo a la lavavajillas. ¿Os habéis fijado que prácticamente no me he tenido ni que mover? Bueno, por eso es lo que más ilusión me hace, que tengáis una cocina cómoda, práctica y que la podéis disfrutar en el día a día. Y por último, ¿quiero que esta cocina tan bonita y tan cómoda? Bueno, pues mira, aquí lo tenéis. Muebles electrodomésticos Encimera. Aquí lo tenéis bien escrito. Y además, financiación, 24 meses sin intereses. Así que si es que ya no puedo hacer más por vosotros. Cómodo, bonito, barato, si es que lo tiene todo estas cocinas. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.